colombianos son muy chéveres, ¿cierto? Nosotros para todo tenemos dichos para ser felices. Uno de colombiano, pues en general, uno de chiquito y barrigón, ¿cierto? Sí, plano por detrás, como un machetazo, papá. Ese hombre que tenga cola es porque la está usando. No, 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 eso... Uno, derecho, mano. Y uno es chiquito y barrigón, pero aspiracional, porque uno ve a una vieja grande y uno no le come. Uno dice, así me gusta, grandes, para que me peguen, mamachita. ¿Cierto, bro? No, es verdad. Nosotros somos de esos amigos chéveres que ahora todo ha cambiado, la rumba, cómo ha cambiado la fiesta, así que para qué. Hoy en día se llaman after party y música electrónica, y unos chinos que bailan raro, eso es como así, como... Haga cuentas cuando antes nos daban amibas y le decían, no se rasque, y uno, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Cómo me...? Sí, o sea que en esa época era distinto, ¿cierto? Armaba uno la fiesta y el era, no, no era after party, nada, era bazar. Y el cover era pues ya a 500 pesos, por mucho. Y aún así uno decía, déjeme entrar gratis, que lo que tengo para gastarme adentro. Y uno entra ahí, pues ya no ponían morgue, ahora ponen manes de seguridad. Estos manes grandototes, así acuerpados, como en Risa Loca que está haciendo ejercicio. Son manes grandes, y ni habla, mano. Y uno llega a entrar y uno le da miedo, güey, manes, ¿cierto? Uno llega a la discoteca y, tío, ¿entonces qué? Y no, es que me invitaron que había una fiesta acá. Y un mano... Yo ni quería venir, la madre, yo... Es más, si lo ve, les dejo el regalo. Muchas gracias, señor. Dios le vaya. Uno es cierto, son manes grandes, uno no sabe cómo entrar, porque los manes no dejan entrar feos. No, ustedes sí todos entrarían, de verdad, bonitos. Y uno, yo, mano, yo llegué allá, mano, y el man ahí... ¿Tiene reservación? Y dije, yo no... ¿Tengo Sisben? Digo, aquí no puede entrar. Y yo, pues, madre, yo dije, me le colo porque me le colo la madre. Y fui y me le acerqué y le dije, disculpa, caballero. ¿Cómo llama esa uva que es arrugadita, arrugadita? Me dijo, pasa. Y le dije, muchas gracias, señor. Uno entra en discoteca, mano, y ve a la madre. El que no conozco una discoteca de las nuevas es porque es casado y la mujer no lo deja. Y uno, pero uno entra a esas discotecas, no como las de antes, que uno entraba y había mesas por todos lados, sillas, había peleas con butacas. Hoy en día no sé con qué pelearán porque no hay ni butacas en las discotecas de ahora. Uno entra y ve eso solo y uno, juega, madre, me colé y están trasteando. Todo ha cambiado, mano. Ahorita ya es octubre, las fiestas de disfraces. Hoy en día las mujeres el 31 lo esperan ansiosamente porque es el único día que pueden sacar el baby doll para la calle. Se ha visto que ahora todos los enfermeras, yo no he visto la primera enfermera que salga con un baby doll en la madre. Salen todas las viejas en baby doll. Y yo le dije, mamita, ¿de qué se disfrazó? Y dijo, de monja. Le dije, pero se le está viendo el congestionario, mamita. Y dice, ay, no, hoy en día es distinto, ¿no? Hoy en día la fiesta de disfraces de mi época, a mí mi mamá me disfrazaba de pollo. Y el mismo disfraz de pollo lo utilizaba el otro año y decía que era un taxi. Sí, yo le decía, mamá, déjeme ir a la fiesta. Y digo, mejor que es en la casa que ahorita de pico y placa, mi amor. Hoy en día no, hoy en día los disfrazos de esas fiestas de disfraces, mano, entra la gente disfrazada. Yo la vez pasada, mano, me disfracé de Chubaca. ¿Sí, ahí está Chubaca, que es uno como peludo, que en la época de nosotros llamaba el tío Cosa. Ahora le pusieron fusil y llama Chubaca. Y me fui con eso, mano, y yo entré a esa fiesta, mano, y la mujer mía se fue disfrazada, se puso una máscara de payas de esas vainas sexy, mano, a mirar qué estaba yo haciendo, mano. Cuando llega la mujer de yo y se fue y me, detrás mío, hijo de madre, Chubaca, mano, cuando llegó a la casa me dijo, muy bonito, desgraciado, usted es un hombre infiel, ya lo descubrí. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, ¿por qué? Porque yo me fui detrás de Chubaca, me fui para la fiesta y yo me fui disfrazada y le coqueteé toda la noche con mi cojuela que tuvo abajo relaciones sensuales en el parqueadero. Le dije, mamita, y yo salí, me dio pereza sin usted y le vendí el disfraz de Chubaca a un compadre. Gracias, divertido.